chicos, hoy os traigo un taladro atornillador de la marca Fasamol de 21 voltios, y mirad, os voy a hacer un pequeño unboxing. Ya está usado, vale, lo he usado para desmontar y hacer varias pequeñas cositas aquí en casa, y mirad, viene bastante bien presentado, la verdad. Y podemos encontrar dentro un manual de instrucciones que viene en inglés, alemán, francés, italiano y español. Aunque decir que es un poco mejorable porque hay funciones del taladro que no están reflejadas. Mira, encontramos un extensor para zonas complicadas. Se conecta al cabezal del taladro y en la otra punta se ponen los útiles de atornillado, ¿vale? Es un taladro atornillador, ¿vale? Este es el taladro en sí, es bastante contundente. He usado otro de la marca Makita o Bosch, y la verdad que al peso y al tacto se ve de una calidad excelente. Para sujetar las brocas o las puntas de los destornilladores, se hace automáticamente ya que no tiene llave. Bastante útil. Además no trae dos baterías de 2 amperios hora, que tiene bastante capacidad, la verdad. Ya que se puede comprobar el estado de carga, esta está ahora mismo al 100%. Trae, como os he dicho, otra segunda batería, el cargador, un juego de broca de pala, de pared, de madera, de metal, y aparte llaves de vaso de distinto diámetro. Y aquí además nos trae dos puntitas, una a un cada lado, de una estrella y una plata. Ahora pasaremos os explicaré las funciones una a una y nada. Os paso a explicar un poco las funciones del taladro. Mira, encontramos el gatillo, que es regulable en presión, como podéis observar. Bastante útil para trabajar con un poco de precisión. En la parte superior encontramos un interruptor que nos deja seleccionar dos velocidades, de 0 a 500 revoluciones por minuto y de 0 a 1850. También para trabajos de precisión o el trabajo más de hacer un taladro en una pared. Después aquí encontramos un selector de par, desde la 1 hasta la 25. Y además, si podéis observar, aquí tenemos para atornillar, taladrar y taladro percutor. Además, aquí encontramos el botoncito típico de estos tipos de herramientas para invertir el sentido de giro para atornillar o desatornillar. Y además, en este punto de aquí tiene una LED que cada vez que se enciende pues nos ayuda a iluminar la zona en la que estamos trabajando. Si se estropeara el mandril, creo que sería fácil de cambiar, ya que tiene ahí un tornillo para cambiarlo y en el caso que se estropeara. Para atornillar una broca, lo que tenemos que hacer es, si os dais cuenta, se ha cerrado. Os dije que era automático, ¿vale? No tiene llave. Simplemente hay que meter la broca, ver que esté completamente abierto. En este caso, ahora cambiamos el sentido de giro y lo pulsamos poquito a poco hasta que está completamente fijado. Ya podemos trabajar con él. Para desmontar esta broca, cambiamos el sentido de giro, agarramos la parte de arriba del mandril y desaflojamos. Bastante útil, y ya os digo, con bastante fuerza y calidad. Creo que es una compra bastante recomendable. Además, aquí tenemos un pequeño nivel de burbuja para ayudarnos a hacer los taladros de forma
horizontal. Se me había comentar antes que además la caja incluye esta pequeña cajita de tornillos y diferentes tacos de diferentes días. Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba. Le he puesto una broca de pala del 12, máxima potencia, en modo percutor y velocidad máxima. Vamos a hacer, a intentar perforarlo. Como se puede, habéis podido comprobar, se hace bastante rápido y sin aplicar apenas fuerza. Quizás con a lo mejor con una broca de más calidad, pues sería mucho más rápido y fácil. Seguimos con las pruebas. En este caso le he puesto una broca de madera para hacer orificios más pequeños. Vamos a ver qué tal va. Igual en taladro, percutor y máxima potencia. Rápido, funciona bastante bien y lo digo igual que antes, quizás con una broca de un poco más calidad sería súper efectivo. Bueno, pues hasta aquí la revisión de este taladro. Decir que es una compra recomendada y tiene buena calidad, buenos acabados, es robusto, es ergonómico. Y nada, os dejo el link de compra en la descripción de los vídeos. Para finalizar, deciros, ya se trata de un pequeño resumen, se trata de un dado de 21 voltios que incluye dos baterías de 2 amperios hora. La batería se carga en más o menos una hora y media o algo así, en la prueba que yo he realizado. La batería incluye además un sensor de carga. Está ya bajado del 60%, si no me equivoco. Las tres luces el 100%, 260% y la última el 30%. Tiene velocidad variable, un máximo par de 42 Nm, y os he dicho las tres funciones que tiene: atornillar, taladrar y percutor, conlo y el selector de potencia o de par para diferentes tipos de trabajo. Y bueno, poco más, deciros que viene bastante completo el kit. En total creo que son más de 100 complementos que nos vienen, y os puedo decir que es una compra muy recomendable a un precio bastante competitivo. Creo que, si no me equivoco, ahora mismo estaba en Amazon viendo, a 56 euros. La verdad es que con las dos baterías, la calidad, las brocas, creo que está bastante bien. Obviamente para trabajos domésticos, no para mejor uso profesional intensivo, o sí. Si alguien lo compra, que me lo deje en los comentarios.